Estos primeros días de la Cuaresma, con la selección de los textos de la Palabra de Dios, la Iglesia, pienso que nos ayuda a descubrir y a convencernos, de alguna manera, de que necesitamos la Cuaresma. Nos ayuda, al ponernos delante de este espejo de la Palabra, a mirarnos ante ella, al contrastar nuestra vida con ella, nos ayuda a ver que realmente necesitamos convertirnos, que realmente hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan ser resituadas en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con nosotros mismos. Y que si bien es verdad que todos los días son días de conversión, que el Señor cada día de nuestra vida nos llama a dejar aquello que nos hace daño, a dejar el pecado, a dejar el mal y a vivir en su voluntad, este tiempo de Cuaresma toda la Iglesia, de una manera más fuerte, si cabe, se pone delante del Señor con este deseo de conversión, con este deseo de reconocer nuestra pobreza. Y mirad, en este camino de conversión, como decía, el primer paso es muy importante y es reconocer que soy pecador, es reconocer que estoy enfermo, es reconocer que en mi vida hay oscuridades, es reconocer que incluso aunque muchas veces intento convertirme, no puedo. Es reconocer que en muchas cosas, aspectos, decisiones de mi vida no he tenido en cuenta a Dios. Y he actuado de manera independiente, según mis criterios, según lo que me apetecía, según lo que yo creía, según lo que me era más cómodo. Es reconocer que muchas veces con mis actos no reconozco la bondad, la grandeza de Dios, no vivo como un hijo suyo. Es reconocer que en muchas de mis relaciones no trato a las personas que tengo al lado como hermanos con la dignidad de hijos de Dios. Es reconocer tantas cosas, pero mirad, es reconocer también una cosa que hoy Jesús muestra muy claro en el Evangelio, y es la diferencia entre el pecado y el pecador. Dios no ama el pecado, Dios no quiere el pecado, Dios aborrece el pecado. El pecado es lo contrario a Dios. Pero ama al que lo comete. No quiere su muerte, hemos escuchado antes del Evangelio, sino que se convierta y viva. Esto es muy importante. Es muy importante que lo descubramos en nosotros mismos y es muy importante que lo descubramos en los hermanos. Es muy importante que lo descubramos en nosotros mismos. Primero, como os he dicho, para que veamos si necesitamos o no de Dios, porque no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Y aquel que no se da cuenta de que necesita de la misericordia de Dios, de que necesita de la fortaleza de Dios, que sin la gracia de Dios y en el Espíritu Santo no puede vivir según Dios quiere y no puede salvarse, porque nadie puede salvarse por sus propias fuerzas, nadie puede darse a sí mismo la vida eterna, nadie puede caminar, digamos, en perfección, en la perfección del Evangelio, como dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, si no es con la gracia de Dios, si no es reconociéndose pobre, limitado y pecador. Nadie puede ser santo sin reconocerse pecador. Pero después, en la segunda parte, es muy importante hacer esta diferencia entre el pecador y el pecado, como os decía. Porque en relación con nosotros mismos, si no nos damos cuenta de esta diferencia, podemos pensar que Dios está lejos de nosotros. Que en el pecado nos queda solo que perder la esperanza. Puede ser que hayamos dado el paso de reconocer nuestro pecado, pero nos pensamos que no somos dignos
del amor y de la misericordia de Dios. Y es verdad que a lo mejor no somos dignos, pero como decimos en la plegaria eucarística segunda, en un momento, te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Entonces es importante que sepa que Dios aborrece el pecado, pero que Dios no me aborrece a mí, que Él me llama a la conversión, que Él ha venido a buscarme. Pero al mismo tiempo que lo descubro en mí, es muy importante que le pida al Señor esta mirada de misericordia sobre los demás, sobre todos aquellos a quienes juzgo, sobre todos aquellos a quienes descarto, sobre todos aquellos a quienes sentencio, sobre todos aquellos sobre quienes sospecho, sobre todos aquellos que me ponen la zancadilla o que no me caen bien o que me doy cuenta que hacen cosas mal o que no cumplen su palabra o que me han hecho daño o que hacen daño a los demás de una manera además abierta y sin ningún tapujo. Es el caso de Leví, que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Leví, Mateo, es un publicano, es un pecador público, no como la adúltera, sino en otro ámbito, en el ámbito del dinero, aunque probablemente también en muchos otros ámbitos de la vida. Es un judío vendido a los romanos, es un judío que trabaja sacando los impuestos a sus hermanos judíos para dárselo a los romanos y enriqueciéndose y viviendo a costa de los impuestos de los otros y de muchos, seguramente del sufrimiento de los otros, que son expoliados, que son abusados. Estando en el mostrador de los impuestos, Jesús pasa y le dice: «Sígueme». No sé si recordáis el pasaje del jefe de la sinagoga: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano». Una palabra transforma el corazón de Leví. «Sígueme». «Sígueme» que implica, dice, dejándolo todo. No está diciendo que simplemente se dejara ahí sus instrumentos para sacar cuentas y el mostrador. Está dejando todo lo que le separa del amor de Dios, todo lo que en su vida hay de injusticia, todo lo que en su vida hay de pecado. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. La realidad de nuestra vida es que no podemos seguir a Cristo cargando con las mochilas de los pecados. A Cristo se le sigue cargando con la cruz, eso sí, como escuchábamos anteayer. Pero soltando el lastre del pecado, necesitamos ser liberados de esta atadura para poder seguirlo. Como dice esta extensión del poema de Santa Teresa de Jesús en una de las estrofas: «A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante». Seguirlo con animosidad, llenos de buen ánimo, con fortaleza en la voluntad, con esperanza, con alegría, con confianza, con amor. No podemos pretender tener de una mano el pecado y no querer soltarlo. Otra cosa es que sienta que no puedo soltarlo, eso es otra cosa. Pero el problema es cuando yo no quiero soltarlo. Entonces sí, me gustaría seguir al Señor, me gustaría amar al prójimo, me gustaría que mi familia fuera bien, me gustaría... Pero es que no quiero dejar el pecado, es que estoy cómodo, es que me da placer, es que estoy a gusto, es que tengo la razón. Así no puedo caminar. Dice San Juan de la Cruz que el mayor obstáculo en la vida espiritual para poder seguir al Señor, entregarlo todo y vivir la unión perfecta y plena con Él, no es las cosas que no hacemos, sino todas aquellas cosas que no nos atrevemos a dejar de hacer, todos los apetitos, los afectos desordenados en nuestra vida que nos pegan a tantas cosas, a veces materiales, a veces de ideas, a veces de personas, a veces incluso de cosas espirituales o de prácticas espirituales, y que no nos dejan ir a Dios, porque nos lastran. Es como si lleváramos cadenas en los pies, es como si estuviéramos arrastrando un carro lleno de cosas, ¿eh?, y no podemos subir.
no podemos avanzar. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Quien no renuncia a todos sus bienes, dice Jesús, no puede ser discípulo mío. Es más, quien no pierde su vida por mí, quien busca salvar su vida la perderá. Quien pierde su vida por mí, por el Evangelio, la ganará para siempre. Es muy importante esta palabra al inicio de la Cuaresma, porque por muchos propósitos que nos hagamos de hacer cosas buenas, de rezar más, de querer más al Señor, de perdonar a nuestro prójimo, de tantas cosas, si no estamos dispuestos a dejar nada, en nuestro corazón no cabe todo. El ayuno y la limosna nos ayudan a vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos de Dios a través de la oración. Por eso es tan importante vivir, no olvidando nunca en nosotros y en los otros, esta diferencia entre el pecado y el pecador. ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?, le dicen a los discípulos. Y Jesús en ningún momento dice, bueno, es que no pasa nada, es que al final, pues mira, como a veces en una falsa misericordia, en una falsa compasión, en un falso buenismo, damos una palmadita en la espalda y por caer bien a los demás comprometemos la verdad del Evangelio y la llamada a la conversión. No, no, no. Jesús en ningún momento trata con misericordia el pecado. Él trata con misericordia al pecador y lo llama por su nombre. Jesús reconoce, estos publicanos y pecadores son enfermos, son pecadores. Es fuerte esto. Pero por eso mismo estoy aquí, porque tienen necesidad de médico, porque son a los que he venido a llamar para que se conviertan. Qué importante es tener clara esta distinción, porque si no pensamos que el Señor nos llama a consentir, ¿no?, o a conformarnos con el pecado, porque como Él me quiere así, no, no. Él me quiere así porque me quiere, quiere arrancar el pecado de mi vida, quiere arrancarlo de raíz, quiere sanar mi corazón, quiere que pueda dejarlo todo para seguirlo y entonces tener la vida eterna y entonces tener al Señor. San Pablo dirá, todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y vivir la comunión con sus padecimientos. Pues bien, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine cómo me sitúo al inicio de esta Cuaresma, cómo me sitúo ante este tiempo de penitencia, este tiempo de conversión, este tiempo de reconstrucción, de comenzar, de que Dios haga nuevas todas las cosas en mí, de poder llegar a la Pascua exultante de alegría, renovar mis promesas bautismales. Que el Señor nos dé la conciencia clara y fuerte de que necesitamos dejar mucho, de que necesitamos ser purificados, que necesitamos ser limpiados para poder caminar, correr la carrera que nos toca con ligereza, fijos los ojos en Jesús, dejando lo que queda atrás, corro hacia la meta, fijos los ojos en Jesús. Que esta sea nuestra Cuaresma, que este sea nuestro día. No sabemos si llegaremos al final de la Cuaresma, ¿eh? El Señor nos llama a la conversión hoy. Hoy puede ser el último día de tu vida y de la mía, no lo sabemos. Hoy, acoge esta palabra. Hoy, dile, Señor, pongo mis pecados en tus manos. Hoy, si lo necesitas, confiésate. Hoy, vuelve a la oración. Hoy, pide perdón, perdona. Hoy, hoy, acoge, porque ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación.